És que l'altre dia vam quedar amb la Naja del Hajmi perquè tenim una evolució similar, no? I les dues estaven dient, és que les dues estem fent una novel·la sobre la mare. I una mica les escriptores de la meva generació, que ara tenim això, 50 i tal, i que ja som mares, i ja les nostres mares ja no hi som, i per tant tenim una distància més llunyana, no? Estem reflexionant sobre aquest tema. I em sembla que és una aportació que també ens hem de prendre com pioneres i estar orgulloses d'això. Sí, sí, sí. Bueno... Ara he fet un triple salto, per favor, perquè no l'has fet, això. Sí? Una pregunta per l'altra i una per la Laura. Ara, tu consideres que les escriptores actuals també tenen una... se diferencien no solo por el contenido, sino por el aspecto de los usos formales que utilizan para explicar sus experiencias? ¿Hay una diferenciación entre la literatura que escriben hombres con la literatura que escriben las mujeres? No. Bueno, yo no soy crítica literaria, pero jo crec que no. Jo crec que, a veure, jo el que més aprecio dels escriptors, dels novel·listes actualment i són les frases. Jo crec que la novel·la ens hem pogut alliberar. Ja fa molt de temps que ens hem pogut alliberar de les descripcions, perquè estem en un món audiovisual i simplement dient en una escena que hi ha un fosforescent i estàs dient quin tipus de sala d'espera hi ha, perquè tots som molt visuals. Ens hem alliberat també dels arguments, cosa que és un gran quet a les novel·les, ens alliberem dels arguments, perquè això ja ho fan les sèries, perquè ja hi ha el que fan els escriptors. Però, clar, ara què estem dient? Estem dient la frase, que és el més bonic de les novel·les per mi. I aleshores, jo crec que trobo frases en Henry de Luca, que és un escriptor home, que a mi m'encanta, trobo frases en la Merino Zoo, trobo frases en la Maria Villanueva. Jo crec que no crec que les dones estiguin escrivint una cosa d'una manera diferent, formalment. No, no crec. No. Bueno, la segunda pregunta és per a Laura. Hablábamos de luego, cuando citabas, por ejemplo, a Bobby Solo, es sangrante y escandaloso ese tratamiento, ¿no? De menosprecio. Pero estaba pensando si tú crees, que conoces también toda la cuestión de las publicaciones y escritoras, ¿tú crees que también los editores tienen un tratamiento distinto cuando están diseñando portadas para las mujeres escritoras? Bueno. A ver, yo creo que el sexismo está en todas partes, es inconsciente y por lo tanto se traduce y se ve en todo, por ejemplo, en la asignación de determinados libros a determinadas colecciones, también en el diseño de las portadas. Eso recuerdo una polémica que hubo no hace muchos años sobre una reedición de La campana de cristal de Sylvia Plath, porque la habían sacado con una portada que hacía pensar en una novelita de kiosco. Entonces, esa asignación de todo lo femenino a un mundo de la subcultura está presente y se traduce efectivamente en todo. Lo que no creas que también influye las ganas de vender y también con los hombres juegan un poco con esto, ¿veces? Sí, las ganas de vender que pasan por reafirmar y no cuestionar los estereotipos, porque es mucho más fácil que algo llegue cuando se apoya en un estereotipo y es utópico que cuando lo estás intentando rebatir, ¿no? Entonces nosotras estamos intentando rebatir como Najat, el tópico de lo que tiene que ver con la maternidad, pues es subcultura y no es alta literatura, y además nos falta una tradición. Yo creo que los libros se escriben en gran parte reciclando inconscientemente argumentos, personajes, temas, etcétera, presentes en la literatura anterior. Entonces, cuando introduces un tema nuevo, porque realmente creo que estamos introduciendo temas nuevos cuando hablamos, por ejemplo, cuando contamos un parto, pues nos encontramos con este escollo, porque que no tenemos una tradición, y efectivamente yo también creo que somos pioneras y que así nos lo hemos de tomar y hemos de aceptar los inconvenientes de ser. Claro. Hay una cosa que me gustaría remarcar con esa gracia, que tú en realidad no tienes estudios de psicología y has llegado a afinar mucho por lo, gracias a la gafas violetas. Entonces, esto me parece muy importante. O sea, yo creo que en el momento, y creo que además lo de las gafas violetas es la explicación de este fenómeno, ¿no? Que hasta hace relativamente poco las mujeres muy jóvenes estaban preocupadas por el botellón y por estar sexys, y de repente se han puesto las gafas violetas y están en la calle protestando contra los de la manada.
Yo creo que es muy importante, creo que es muy importante difundir la importancia de las gafas violetas. Por cierto, creo que la expresión se me inventó en Malienas. Me ha hecho mucha gracia porque el hecho de una gafas violetas te ha convertido en una psicóloga muy buena. Es que le ha sacado, siempre, le ha sacado punta hasta las comas. Hasta las copas de lo que decías. Es que es muy fuerte. O sea, yo recomiendo que leáis sobre este tema porque es inagotable. Yo ahora estoy leyendo un ensayo que se llama La creación del patriarcado, que es buenísimo, norteamericano, pero veo que hay una edición española de una editorial llamada Catacrack, que es interesantísimo y se entiende mucho mejor. Además es que el presente se entiende mucho mejor cuando recurres al pasado. Ya, esto sí. Això que preguntaves de les portades és interessant, però també és interessant la utilització de la imatge de l'escriptora. Sí. No només la portada, sinó la contraportada. Sí. Com la I també la portada ambigua, i això ho parlàvem planejat, no? Per exemple, jo tinc una novel·la que es diu Pura Sang, anterior, que és una imatge d'una dona a l'aigua, no sé què. Pot donar a entendre que és l'escriptora que està escrivint aquesta novel·la. I a la Maria també li va fer una cosa similar, no? Va sortir una novel·la seva, que també sortia una dona amb un vel, que podia donar a entendre que era ella. No era ella, però també és l'utilització d'aquest rol, no? D'aquest tu que estàs parlant i com ets una dona, per què has aprofitat la possibilitat de donar la imatge? Sí. Puc preguntar una cosa? Preguntes de pedra? Bueno, en este caso de Laura, la población masculina lectora, en los últimos datos creo que solamente un 37% de la población en España lee algún libro, la imagen, pero bueno, ese 37% de población lectora, el grupo masculino, ¿tiene algún tipo, supongo que sí, pero es poco graciosa la pregunta, de preferencia por la literatura que escriben los propios hombres o se dejan, digamos, conducir por un fenómeno editorial que escribe una mujer un libro que tal? Sobre eso hay pocos datos, pero Ada justamente citaba un estudio donde confirma lo que ya sospechábamos, sí, porque a simple vista se ve, que es que las mujeres leemos a mujeres y hombres, pero los hombres leen casi exclusivamente a hombres. Yo creo que eso tiene varios motivos, bueno, que son todo facetas de lo mismo, o sea, de la mentalidad patriarcal. Uno es pensar que lo masculino es universal, por lo tanto nosotras leemos a hombres que hablan de hombres porque lo vemos como lo que es, como literatura sobre lo humano. Y ellos lo ven también en lo de los hombres, pero no lo ven en lo de las mujeres. O sea, me parece que lo masculino es lo humano y lo femenino es otra cosa que es marginal, que no encarna el alcance de la realidad humana, como decía Miguel García Posada, y por lo tanto que solo es cosa de mujeres y solo interesa a mujeres. Luego, el prestigio de lo masculino y el desprestigio de lo femenino, que eso también lo he mostrado en la crítica, ¿no? Y luego hay otra cosa, que es consecuencia de lo mismo, que es que en la escuela y en la universidad a nosotras nos han entrenado a leer a hombres. Y sabemos, o sea, leemos un texto de hombre y lo decimos, uy, qué cosa tan rara. Y en cambio, a ellos no les han entrenado a leer a mujeres. Y cuando leen un texto de una mujer, eso de alguna manera les descoloca, les disgusta, no se han acostumbrado a todos esos códigos del otro sexo que nosotras sí que estamos acostumbradas. Hombre, respecto a esto, ya que has tocado el tema tan generalmente, Laura, bueno, como todos sabéis, también es una especialista en estadísticas, es una experta en estadísticas y en cifras. Y yo me quedé muy preocupada con un artículo demoledor, que se lo he comentado, que me dejó deprimida durante una semana, que escribió ella en La Vanguardia, en el país, sí, sí. Y sobre este tema. O sea, sobre el tema de la aceptación o no de las escritoras. Me gustaría que en cuatro palabras lo pusieras un poquito al día, cómo está la situación ahora. O sea, explicas un poco lo que decías. Ese artículo lo podéis encontrar en internet, se llama ¿Qué fue de las escritoras? Entonces era un artículo que empezaba diciendo, ha salido un suplemento literario que en portada dice pues los escritores del futuro, o la joven generación, no sé qué, y en esa joven generación es paritaria. O sea, los que salían en ese suplemento en la portada eran de chicos y chicas. Entonces eso nos puede llevar a creer que por fin en esta generación ya hemos alcanzado la igualdad.
Yo decía, bueno, yo que tengo unos cuantos años más, sé que esto mismo se decía hace 20 años, sí, de una generación, ¿os acordáis? Espino Freire, Lucía Echevarría, etcétera. ¿Y qué se ha hecho de estas? Pues han desaparecido, ¿no? Y entonces explicaba que, no solo en literatura, sino en general, lo que parece un efecto de generación es realmente un efecto de edad. Es decir, a los 20 años, 25 o 30, hay bastante igualdad, pero esa misma generación, a los 50 o 60, ya se ha vuelto una generación donde las mujeres han caído y solo quedan los hombres. Eso ya ha pasado hace 20 años y va a volver a pasar con esto, ¿no? En cuanto a la pregunta de qué proporción de escritoras hay entre los escritores, los datos más recientes y completos que tengo son los de un estudio que también podéis encontrar por internet, que se llama Mujeres y Hombres en la Industria Cultural Española. Y el dato para mí fundamental es, de las novelas contemporáneas que se publican en España, o sea, como se publican clásicos de ciencia ficción, no sé qué, pero el apartado de novela contemporánea, digamos en el que estamos nosotras, ahí son mujeres el 30% de los autores. Yo no he visto mucha evolución además, ¿no? Y en este artículo explicaba por qué pasa, o sea, uno de los motivos de que pase eso, y acordándome, bueno, no las citaba, pero acordándome de, por ejemplo, Espino Freire y Lucía Echevarría, que fueron como las cabezas visibles de esta generación, sí, lo que pasa es que a ellas las llaman para hacer unas cosas que son, como tú decías de las portadas, muy llamativas, pero que las desprestigian y terminan en programas pues como ese de, no sé, la Isla de los Famosos, no sé qué. Y en cambio yo cogía un programa de la Biblioteca Nacional que se llama la Biblioteca D, que consiste en invitar autores a que hablen de su biblioteca, o sea, el típico bolo que te da prestigio y que te permite ir tirando. Entonces examinaba ese programa y veía que solo invitaba prácticamente a hombres, con lo cual esa generación empieza al mismo nivel chicos y chicas, pero a ellas las llaman para que salgan con un escote y pintadísimas y en una fiesta de no sé qué y en la telerrealidad. Y me acuerdo, por ejemplo, un debate sobre la Unión Europea en la no sé qué televisión, al que llamaron a Pepe Borrell y a Lucía Echevarría, o sea, evidentemente para desprestigiarla, ¿no? Decir, bueno, aquí un experto tal y aquí una tía, que yo decía en un artículo, ¿por qué no María Teresa Fernández de la Vega y Jesús Incumbrín, ¿no? Claro. Que el subtexto es, vamos a ridiculizar a una escritora, ¿no? Que, o sea, yo creo que ahí hay una misoginia galopante. Bueno, entonces el resultado es que al final estas chicas siguen escribiendo, pero cada vez, o sea, se van desprestigiando más, y en cambio esos a los que llamaba la Biblioteca Nacional, que entonces no eran conocidos, pues ahora son muy respetados, ¿no? Con lo cual, bueno, eso es una de las muchas explicaciones posibles, pero por eso la Asociación Clásicas y Modernas, a la que pertenezco y que presido... Ay, te de sí. Bueno, pues nada, pues por eso tenemos una asociación que se llama Clásicas y Modernas, que es para la igualdad de género en la cultura, que entre otras cosas llama la atención sobre estas desigualdades e intenta corregirlas. Ella fue fundadora en el 2009. Sí. Y con respecto a lo tuyo, no, pues hay que preguntarle algo respecto a los trocitos que ha... Que oh, no, ha... de las cosas mías. Bueno, yo hablaría de todo caso. No, no, ¿cuál no, no, es un poco al corriente de esta última novela? Que trata precisamente de uno de los temas que hemos tratado aquí. No, mira, hablaré no de mi última novela, porque esa que os hablará... Que no está todavía la novela. No, no, está bien. Pero de la última que he publicado, que sí que es de, es, está escrita amb motiu dels 200 anys de la publicació de Frankenstein, i és una novel·la des del punt de vista femení. Una novel·la que en un moment hi ha com la idea de que, bueno, que està Mary Shelley, segur que l'ajudarà el Percy Shelley a escriure la novel·la. De fet, jo crec que Frankenstein és una novel·la molt allargassada. De fet, va ser un conte que va sortir amb una mena de joc que van fer en una gran mansió perquè feia molt de fred i era un estiu que havien quedat per fer excursions i els va fer molt mal temps. Aleshores, per entretenir-se, van decidir escriure contes de tardor. I aleshores aquí hi havia Lord Byron, hi havia el Percy Shelley, hi havia l'autor de l'Empire, i hi havia la Mary Shelley. I aleshores tots van dir, vale, ho farem, ho farem. Qui ho va fer? Ella. L'única que ho va fer va ser ella. Els altres... S'escaquearon. Va fer un conte i aleshores el Percy Shelley va dir, ostres, aquest conte està molt, per què no l'allargues i fas una novel·la? Mal consell, perquè em sembla que està allargat, enviagadíssim, Frankenstein.
O sigui, arriba un moment que el monstre va matar la gent i dius, ara qui més matarà? Perquè és que clar, és una cosa que el títol no era la títol. Ara la nena, ara l'amic, ara no sé qui, bueno, ja... I la novel·la fa una mica de broma sobre això, sobre el tractament de l'escriptora, condicionada en aquest ambient, evidentment, imagina't, si nosaltres ens és difícil, imagineu-vos aquelles dones del segle XIX, difícil que els hi podria ser, arriba tot això, i és des del punt de vista femení d'una dona de Barcelona, a la Barcelona del 1818, que es veu obligada a portar endavant una empresa d'indianes, sense tenir cap mena de drets, sense tenir cap mena de suport legal, ni tan sols és una ciutadana perquè és una dona i per tant no té aquest rang, i com tira endavant l'empresa per salvar la família. I, bueno, res, ara no estava fent propaganda, però... No, però ja no comptes un final, però ja no ho no. En aquest cas, ja ho he per tant, no es preocupi. Hi ha algú més que vol preguntar? Jo volia preguntar una cosa. Fa uns dies estuve con una amiga que es abogada y entonces ella está en estos grupos de presión que hay para promover a mujeres en puestos importantes, ¿no? Alrededor de la Cámara de Comercio, con el Bruxelles, todo eso, para promover que entre mujeres en el Consejo de Administración y así. Entonces me explicaba, estaba muy contenta porque el día antes habían organizado una jornada sobre mujeres en la industria. Entonces habían participado cuatro mujeres que eran directoras de empresa o propietarias o consejeras delegadas o algo así para hablar de cómo transformar la industria hacia lo digital. Entonces me decía, pues estoy muy contenta porque no hablamos del problema de los problemas que tienen las mujeres en la industria, sino que hablaron sobre cómo transformar la industria. Digo, ah, y entonces dice, bueno, luego en el coloquio pues sí que salió un poco el tema de este, porque la gente les preguntaba, pero nada, y había hombres entre resistentes, bueno, un 25%, digo, bueno, está bien. Entonces yo, lo que habéis dicho es muy interesante, yo creo que realmente como reflejar el modo, o sea, que la literatura pueda reflejar los temas más propiamente femeninos está muy bien, pero ya el último paso sería que realmente podamos hablar de escritoras, como en tanto que escritoras universales, es decir, incluyendo el punto de vista femenino y los temas femeninos, pero no solo, ¿no? Sino... Es que però està, és engendrar i parir, no de perquè sigui un tema femení, no. Perquè tots han estat engendrats i parits. Bueno, pero es que yo también yo siempre lo digo, es que ojalá venga el día y ojalá lo vea yo, ya tengo una edad y no sé si lo veré, en que no necesitemos al feminismo, pero es que de momento es súper necesario, porque es que si no, ya, vamos para atrás, es que en cuanto se cegue un poco se va para atrás, es terrible esto. Pero ojalá llegue un momento en que, bueno, en que se pueda hablar de la industria, que tenga que hablar de que las mujeres tienen que hacer más esfuerzo para crecer, ¿sabes? Ojalá. Sí, es lo que esperamos. El problema es que con los cánones, por ejemplo, en la universidad, o estudias literatura, historia, etc., como en la historia ya no están, ¿cómo renuevas ese canon, digamos, cuando no tienes...? Claro. Los cánones de edad que igual. Sí, sí. El tema de las mujeres siempre acaba siendo las pintoras, que son cuatro. Pues tampoco son cuatro, el problema es que no son conocidas, pero tú quieres tu tesis. Ya, pero son mucho menos que la cantidad de pintores que hay. Es decir, que también... Y eso que pasa es que cuando vas a hacer la lista de lo que vamos a leer, las mujeres son todas más actuales, digamos, ¿no? Digamos, sí, sí, afortunadament s'estan fent esforços per recuperar clàssics femenins, eh? Sí. Durant 3 anys vaig estar fent crítica de clàssics de La Vanguardia, i precisament m'adonava que es feien esforços per recuperar noms que no es coneixien gens i que afortunadament, per exemple, aquest que us deia de la senyoreta Pettigrew, que és dels anys 30, aquesta autora, no és gens coneguda. I mica en mica sí, es van recuperar i sí, a veure, però això és imparable. Però que la cosa, jo això sí que soc optimista, que les, bueno, a veure, això que deies de l'Espido Freire i de la... Però que hi ha una reivindicació i una manera que, ostres, que estem fent forat? No sé on. No? Sí. Jo he donat una manera... L'any passat, per raons
context vaig donar unes quantes conferències a instituts sobre les cinc sombreros, les dones de la generació del 25. Sí, sí. I cada institut demanava veure el llibre de text, i el llibre de text ni una, o sigui, tot era Cernuda, Deixandre, en fi, tots els Lorca, etc. i ni una menció ni de Chacel, ni de Chamburcí, ni de Méndez, ni de... En cuanto a las pintoras, es un tema que conocemos bastante. Hay una cosa curiosa, tú dices, han quedado un poco ahogadas con la cantidad de pintores, pero fíjate que cantidad de pintores masculinos con un porcentaje de malos, realmente malos, estaban buenos y malos todos metidos, estaba Caravaggio junto con algunos nombres que Dios me libre, ¿entiendes? Y en cambio ellas eran todas buenas. Quiero decir, bueno, las que han sobrevivido, claro. Las que han sobrevivido, o sea, es muy, es tremendo esto, porque es que seguramente hay muchas malas también que porque no están, ¿sabes? Y los hombres malos todos. El barroco es tremendo. Una pregunta para los dos, si creéis que todo este parámetro ha provocado que las mujeres intenten escribir imitando a los hombres para en el fondo intentar tener un éxito literario y que lo que escriben sea aceptado, o si habéis detectado esto. Yo en algunas sí, por ejemplo, yo he estudiado bastante el caso de Rosa Chacén, que me leí su diario con lupa, y entonces veo que ella intenta, ella lo dice, debería tener un estilo más macho, ¿no? No he conseguido algo lo bastante macho, lo dice además con esa palabra, ¿Pulera? Y la ves, sí, y la ves dividida entre escribir lo que ella realmente quiere escribir, que es por ejemplo Barrio de Maravillas, protagonizado por dos chicas adolescentes, y luego la preocupación, porque eso no es lo bastante macho, y dice, salir ahora con una novelita de tema femenino quizá no es lo más adecuado, y concretamente eso lo dice en la época en que ella ha vuelto del exilio y sueña con que le den el premio Cervantes. Y entonces hay un momento en que ella cuenta algo en su diario, que se encuentra en un acto público con el gran personaje, dice ella, que yo sospecho que es el Brun, que entonces era ministro de Cultura, y dice que ha intentado hablar con él y que se ha dado cuenta, dice que él me miraba como una, digamos lo que queramos, mujercita, ¿no? O sea, que ella es consciente de que para el prestigio le convendría hacer algo que se dice macho. Pero claro, es una cosa, es el dilema imposible de las mujeres, o sea, o hacemos algo que se considera masculino, en cuyo caso se nos ve como impostoras, porque para eso mejor el original, o hacemos algo que se considera femenino, entonces en ese caso es auténtico, pero de segunda, ¿no? El que passa és que, per exemple, hi ha coses curioses com homes que escriuen molt femeninament, sí, sí, precisament per tenir molt èxit. Sí, sí. I en canvi, per exemple, l'Alejandro Palomas, que ha guanyat a l'Alejandro Nadal amb Amor. El dia de la concessió del premi, l'Alejandro va començar a fer un discurs molt, a veure, molt cursi, molt d'amor i de desamor de mare i de no sé què. Jo pensava, això ho diu una dona? I és que ara ho callaria. Perquè considerarien que... El context està fent la majoria dels homes. Nosaltres portem molt temps intentant encaixar en contextos que no ens fem compte, no? Aquí jo som una gran defensora de la Merkel, que diu que el problema és el context, que el que hem de fer és trencar sobre el que s'ha construït un, no? On realment hi ha igualtat, perquè és que estem intentant fer la nou esmeu, vestir-nos en traje, no posar-nos pandilles, només jo crec que sí. Jo crec que per a tindre èxit, durant molts anys, moltes dones hem intentat assumir rols masculins i això és un problema. Però és que el que és curiós és que per tenir èxit ens han d'assumir rols femenins. Doncs aquí... Per tenir una cosa, això em sembla molt interessant. Per tenir un èxit, però no per tenir prestigi. Però és un èxit. Perquè a l'agost les ciències són dones i els editors no són burros. Esto es un poco verdad también. És a dir, el prestigi no l'hem aconseguit, però el best-seller, a veure, Terence Moix, Antonio Gala, tots aquests autors van jugar molt, no, aquest tema? No sé ara, perquè són al fons és una mica la idea masclista que les dones tenen èxit perquè el que fan agrada a un públic poc exigent que és femení, o sigui, és la identificació del que és femení amb la baixa qualitat, perquè és veritat que potser ve molt aquest Alejandro Palomas, però i en Pérez Reverte, també. O sigui, és
De fet, jo fa molts anys que em miro les llistes dels més venuts i quan jo els vaig començar a mirar i que ja hi havia aquest discurs de les dones venen més perquè fan best-seller i tal, de fet, a les llistes sempre sortien dues dones i vuit homes. Ara està més equilibrat, ara són més o menys 5 i 5. Però no és veritat que les dones venguin més. Com a mínim, la meitat de la llista, mira-te-la, la llista dels més venuts.